incluye el trabajo con una banda elástica. Si no tenés banda en la casa, puedes trabajar con una venda elástica, puedes trabajar con una media cancán tal vez, o con alguna prenda de lycra que puedas estirar. La particularidad del trabajo con bandas es que vos podés regular la intensidad. Si acercás la toma de tus manos, vas a trabajar con mayor intensidad que si las alejás. Y lo segundo que hay que considerar es que tengo que volver de manera bien controlada en el trabajo. Nunca la banda me tiene que llevar hacia el centro. ¿Estamos? Entonces, en el primer ejercicio vamos a partir con nuestras piernas separadas al ancho de cadera, las plantas de los pies bien apoyadas, el abdomen adentro, mirada al frente, brazos en extensión hacia adelante a la altura de los hombros, tomas aire y exhalando comenzás a separar. Inspirando vuelvo de manera lenta y controlada. Vamos a tratar de ir aplicando todos los principios que involucra el método. ¿Te acordás? El control, la centralización, la concentración, la fluidez, la respiración y la precisión. 8 a 10 repeticiones y pasamos al siguiente. Me voy a quedar separando 3, 2, 1, inspirando, vuelvo. Voy a soltar el aire en 3, en 2, en 1, inspirando, vuelvo. Suelto el aire y mantengo 3, 2, 1. Y vuelvo, te muestro solo uno más, vos podés seguir de 8 a 10 repeticiones. Mantengo 3, 2, 1 y lentamente aflojamos. Muy bien, vamos a pisarla a la banda ahora, en el centro, vas a apoyar. Podés trabajar de manera solo con un pie en apoyo o bien con los dos pies. Tomás aire en el lugar y soltando el aire voy a comenzar a elevar hacia el frente. Nunca supero la línea de los hombros. ¿Sí? Exhalando, ajusto mi centro, elevo, inspiro, bajo. Vamos, exhalo, subo, inspiro, bajo. Última vez. Muy bien, vamos a pisar con las dos. Vamos a tomar diferente la banda. Tomas aire y me voy hacia afuera. Exhalo, elevo. Inspirando, vuelvo. Exhalando, elevo. Inspirando, vuelvo. Si tenés un elemento que es muy cortito, ¿sí?, como alguna prenda de lycra, podés trabajar lo mismo, solo de un solo lado. ¿Sí? Le buscamos la vuelta. Exhalando. Subo, inspirando, bajo. Dame uno más, vos sabés que son de 8 a 10 repeticiones y aflojo. Relajo las piernas, vamos al siguiente ejercicio. Vamos a trabajar bíceps. Alineamos bien nuestra espalda, tomas aire, pegas los codos al cuerpo, exhalando tracciono, inspirando, vuelvo de manera controlada. Va. Lentamente vuelve. Te muestro dos más. Ajusto el abdomen. Mantengo los hombros lejos de las orejas. Muy bien. Si estás listo, seguimos al siguiente. Subo, extiendo rodillas, flexiono y bajo. Te marco la respiración. Exhalo, inspiro, última vez que trabajamos juntos, vos podés seguir.
vuelvo y aflojo. Excelente. Y vamos al último de esta parte. Vamos a tomar la banda por atrás de nuestro cuerpo. ¿Sí? Te muestro ahí cómo queda. Posiciono, exhalando, extiendo, inspirando, bajo. Va, vuelve. Si quiero más tensión, acuérdate que la tomo de más abajo a la banda. Lento el retorno, ajusto mi centro, mantengo la alineación de la espalda. Muy bien. Dos más. Y no te olvides de cambiar de brazo. ¿Sí? Ahí vamos. Terminamos esta primera parte y vamos a seguir luego con piernas, también con la banda. Vamos a buscar nuestra colchoneta. Muy bien, vamos con el siguiente bloque entonces y vamos a trabajar nuestras piernas también con la banda. Vamos a acostarnos lentamente. Una pierna va a permanecer en flexión y en apoyo y la otra pierna va a partir en un ángulo de 90 grados entre rodilla, ángulo de 90 grados a nivel de la rodilla y a nivel de la cadera. Nuestros codos parten en apoyo y los brazos fijos quedan sosteniendo la banda. Tomas aire, exhalando, empujo más o menos a 45 grados e inspirando volvés. Exhalando, extiendo, inspirando vuelvo. Soltando el aire, extiendo. Hombros relajados, las escápulas en apoyo. Exhalando, extiendo, inspirando vuelvo. Solo uno más. Muy bien. Vamos a partir en el siguiente ejercicio. Pierna extendida al techo. Tomas aire y exhalando bajo, en una posición paralela al suelo. Inspirando, volvés. Bien extendida esa rodilla. Exhalando, ajusto mi abdomen y bajo. Inspirando, vuelvo. Vamos a continuar. Exhalando, bajo. Inspirando, vuelvo. Yo solo te muestro uno más. Vos vas a seguir de 8 a 10 repeticiones. Muy bien. Y ahora vamos a combinar. Vamos a partir desde la flexión. Soltando el aire, extiendo. Inspiro, subo. Exhalo, bajo. Inspiro, flexión. Va. Dos. Sube. Baja. Y flexiona, última vez, tres, sube, baja y flexiona. Seguís de 8 a 10 repeticiones. Vamos a desarmar la posición y te voy a mostrar un ejercicio de transición antes de pasar a la otra pierna. Mis piernas están apenas separadas y están flexionadas. Tomas aire, exhalando separo una de la otra, inspirando vuelvo. Vamos a activar glúteos, exhalo abro, inspiro vuelvo. Controlo mi espalda que esté bien apoyada, inspiro vuelvo. Dame dos más, vuelvo, última vez, vos seguís de 8 a 10 repeticiones. Y aflojo. Vamos a cambiar de pierna. Baja la otra, pierna en flexión. Tomas aire, exhalando, extiendo. Inspiro, vuelvo. Suelto el aire. Dos. Inspiro, vuelvo. Vamos a trabajar juntos solo dos más. Vos podés seguir. 8 a 10 repeticiones. Perfecto. Segundo ejercicio. Pierna en extensión al techo. Soltando el aire bajo, ajusto mi abdomen. Inspirando, subo de manera lenta y controlada. Exhalo, bajo. Inspiro, subo.
Vamos con dos más. Exhalo, bajo. Inspiro, subo. Última vez. Muy bien. Y vamos con el último. Vamos a combinar los dos. Suelto el aire al extender. Inspiro, subo. Exhalo, bajo. Inspiro, flexiono. Va dos. Sube. Baja. Y flexiona. Última vez juntos. Empujo. Subo. Bajo. Y flexiono. Seguimos de 8 a 10 repeticiones. Y vamos con la parte final de la clase. Este ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente sin la banda, así que ahora le vamos a dar un plus con la banda. Entonces vamos a comenzar, nuestra espalda bien alineada. Fíjate que están trabados los pies. Si querés más seguridad, cruzas la banda al frente tuyo, tomas aire y exhalando desciendo vértebra por vértebra. Inspiro, vuelvo. Ese era el ejercicio que habíamos hecho en uno de los de las otras clases. Ahora nos vamos a quedar. Vamos a traccionar. Vas a extender. Y vas a volver vértebra por vértebra. Vamos de vuelta. Soltando el aire bajo. Tracciono. Extiendo. Y vuelvo. Uno más y vamos con un plus. Exhalo, bajo, me quedo, inspiro, exhalo, tracciono, inspiro, vuelvo. Solo si te animás, seguimos con las flexiones. Cinco, inspiro, vuelvo. Dale, cuatro, inspiro, vuelvo. Mucha activación de tu centro, de los glúteos. Tres, dale dos más. Última vez. Y subo lentamente. Te quedas. La respiración fluye. Cambiamos. Cabeza al frente. Relajar los brazos, lentamente la cabeza va por adelante de un lado y al otro. Volvemos al centro. Vamos a utilizar la banda para elongar. Vas a tomar la banda firme, la otra pierna flexionada y vas a comenzar a traccionar. Te quedas abajo. Mantengo. Si puedo, traigo la puntita de mi pie más hacia mí y me quedo. Sostengo. Muy bien, subo lentamente. Cambiamos. Pierna flexionada. Tracciono. Bajo, llevo más cerca de la punta y traigo hacia mí. Hombros lejos, me quedo. Aflojo, recuerda siempre sostener 15 a 20 segundos. Vamos a apoyar nuestras palmas en el suelo. Tomas aire, soltando, extiendo. Me quedo, rodillas bien extendidas, plantas de los pies en apoyo, hombros relajados. Mantengo, flexiono rodillas, apoyo manos sobre muslos, redondito subí vértebra por vértebra. Muy bien, brazos atrás. Elevamos. Y
Espero que te haya servido, espero que hayas podido entrenar y que lo puedas seguir haciendo. Esto ya te queda grabado, así que puedes volver a entrenar cuando quieras. Un gusto, un placer, como siempre. Nos vemos en la próxima.